Esta es la iglesia parroquial de Villar del Saz de Navalón, construida en el siglo XVI. En su interior, en la capilla del Cristo, que suelen sacar en procesión el Jueves Santo, se encuentra esta joya románica, la pila bautismal que se apoya sobre un pie cilíndrico, con bocel liso en la parte superior, y esta cenefa con gallones enmarcados entre molduras de doble cuerda. Pero para los curiosos de cosas de iglesia, y es sorprendente el buen estado de conservación, tenemos esta cruz que certifica que la Santa Misión estuvo aquí varias veces, en el año 1894, en 1903, 1948 y 1958. En realidad, la Santa Misión se extendió por toda España con el propósito de reforzar la evangelización. Hoy, en Villar del Saz de Navalón, habrá emociones porque con la festividad de la Asunción se anuncia la inauguración de la nueva plaza dedicada al que fuera alcalde, Raimundo Villalba Ortega, y distinciones especiales, pero eso llegará más tarde. Vamos con el inicio de esta procesión en la que participan las y los danzantes que se mueven al compás de los dulzaineros de Cuenca. Danzantes recuperados para la vida cultural de Villar del Saz de Navalón, guiados por los alcaldes de danza que llevan una vara con adornos, con pompones, con la que dirigen movimientos, inicios y finales de danza. Al llegar a la plaza, en la carretera, es tradición ejecutar la danza de tejer y destejer el cordón. Thank you.
Terminada la danza, vamos en procesión hasta la iglesia, desde donde, finalizado el oficio religioso, iremos en dirección a la plaza que va a llevar el nombre de Raimundo Villalba Ortega, para completar el acto central de la jornada que preside el alcalde de Fuentenaba de Jávaga, José Luis Chamón. Hoy es un día en el que los sentimientos se imponen. Recién elegido alcalde de Fuentenaba, recuerdo que hablé con él y le dije: Raimundo, quiero y queremos contar contigo para que sigas siendo el alcalde pedáneo de Villar del Saz de Navalón y que sirvas a tu pueblo. Es sin dudarlo un segundo. Me dio un abrazo. Me dijo: hermoso, tranquilo. Mi pueblo es lo primero. Al no estar Rafa y Maribel, pues le toca a su nieto recoger el título que otorga. Hubo distinciones a gentes del pueblo que a lo largo de sus vidas han dedicado su tiempo, en esta ocasión, a salvar las tradiciones y las danzas. Es el caso de Demetrio Ortega. Vosotros, el grupo de danzantes de Villar del Saz de Navalón, sois el orgullo de todos. Pero sobre todo sois lo que siempre me decía: estoy orgulloso de esta juventud de Villar del Saz. Le hacemos entrega del reconocimiento que lo tiene. Pero si Demetrio Ortega fue la memoria viva en la recuperación de las danzas, no se queda atrás Flora Torrecilla. El primer año que asistí como alcalde a las fiestas, me sorprendió muchísimo ver a ella junto a Demetrio Ortega dirigiendo el grupo de danzantes. Y entendíamos que ella, Flora, con motivo también de este 50 aniversario, también se le concediera este reconocimiento como estímulo para seguir, Flora, para seguir la obra de Demetrio Ortega Cañas con la juventud de Villar del Saz de Navalón. Rosa. Quedaba un último reconocimiento que recayó en la Asociación de Vecinos El Porvenir, creada en el año 1993. Nuestro ayuntamiento entendíamos y entendemos que es justo que quien se dedica más de 25 años a sus socios y a los vecinos de Villar del Saz de Navalón debían de ser objeto también de un agradecimiento y de un reconocimiento en este 50 aniversario de la creación de este municipio, al ser el mejor momento para hacer balance tan positivo de lo que ellos han realizado por todos y por cuanto lo que están haciendo actualmente en la asociación y quienes, hay que decirlo también, desde el anonimato y el voluntarismo desinteresado le dedican tiempo, desvelos y también como a otros crítica. Thank you.
191 socios, para todos que estamos aquí currando, que tenemos buen rollo intergeneracional y que así siga. Y nada, que a tomar cervezas. No, primero la caja. Con la entrega de estas distinciones, quedaba como broche final la ejecución de tres danzas. Esta, la de la cruz, que se suele ejecutar en el interior de la iglesia, se llama así porque la danza, tejer y destejer, coser y descoser, consiste en formar una cruz para descomponerla y finalizar la danza. La Asunción en Villar del Sá de Navalón. Procesión, danzas y emociones abiertas de par en par. Y que el año que viene podamos estar todos y hacer posible.
libren más.